Buenas noches a todas las personas que se están conectando desde ya en el canal de YouTube de Elecciones Presidenciales Chile para poder conversar el día de hoy con dos candidatos presidenciales independientes, hay que destacar. Por un lado tenemos a Bernardo Jabal Quinto. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y apoyar en lo que pueda. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, por haber aceptado nuestra invitación. Y también Cristian Contreras, alias Dr. File. ¿Cómo estás? Hola Ariel, un gusto estar contigo allá al otro lado de la orilla y también con todos los que se conectan a este debate presidencial donde los dos candidatos que estaban iban a estar con nosotros. Francisco Vidal se acaba de bajar hace 5 minutos y también Jimena Rincón se bajó hace un par de horas. Por algo será. Efectivamente, para atrás, para entrar a nuestra audiencia, que este estaba planeado un formato de debate con otros dos candidatos, la precandidata por la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, y el precandidato por el PPD, Francisco Vidal. Haremos lo posible para poder tener conversación con ellos y tenerlos en algún momento discutiendo todas las propuestas que vamos a tener más adelante de cara a una carrera presidencial. Bueno, para explicarle el formato, idealmente estaba pensado en formato de debate, pero ahora vamos a hacer formato de conversación para que, como somos menos, podemos ir guiando mucho mejor la conversación para conversar los distintos temas que están en la palestra que debería tener un presidente o candidatura presidencial de esta cara ya a noviembre de este año. Bueno, uno de los temas que más se ha discutido en el último tiempo, sobre todo que está ahora, en palestra el segundo retiro del 10% y además un tercer retiro del 10% que se está planteando sobre el sistema de pensiones. Entonces le voy a partir preguntando a Bernardo, ¿qué le parece el actual sistema de pensiones? ¿Hay que cambiarlo? ¿Hay que hacer unas modificaciones? ¿Hay que hacer reformas? ¿O empezar todo desde cero? Bernardo, ¿qué opinas del actual sistema de pensiones? Bueno, como mencionó Cristian, que se bajaron los otros contendientes que son los que más conocen de este tema y por alguna razón desaparecieron del mapa. Mi opinión es muy similar a la de Cristian, entonces como que no va a haber mucho debate entre nosotros porque pensamos casi iguales porque somos independientes. Pero el tema fundamental es de que realmente se están haciendo en estos minutos varias estudios y reformas, digamos, dentro de los modelos. Pero si tú me preguntas a mí la opinión, si existiera realmente una propuesta en la que dijeran de que cuando ocurrieran pérdidas en el modelo de la AFP, la asumieran los dueños y no los usuarios finales, yo estaría de acuerdo que eso se mejorara de alguna manera y se existiera una reforma por ese lado, pero con la política que existe hoy, yo definitivamente creo que eso nunca va a ocurrir y de lo contrario, yo pensaría en buscar los modelos que existieron en el pasado en el cual el Estado puede ser garantor de que las personas puedan recibir una pensión decente en su vejez, que es el periodo, digamos, en el cual uno tiene que disfrutar la vida porque la vida es extremadamente corta. Se pasa demasiado rápido y si tú recibes una pensión que es básicamente miserable como en el sistema que está actual, definitivamente habría que cambiarlo. Cristian, te pregunto lo mismo. ¿Qué opinas del actual sistema de pensiones? ¿Hay que cambiarlo, hay que mantenerlo, hay que reformarlo? Mira, uno tiene que tener harta prudencia en este minuto porque los dos candidatos que se bajaron porque no tienen idea cómo mejorar el sistema de pensiones. Y eso uno lo tiene que decir. Las derechas e izquierdas en el poder están oxidadas y las grandes ideas están con nosotros. Ahora bien, el sistema de pensiones chileno tiene algo bueno y algo no bueno. Lo no bueno es que no cumplió después de 40 años con lo que prometió de tener pensiones dignas para los jubilados. Pero dentro de todas las instituciones bancarias y financieras, las AFP son las de mayor rentabilidad por sobre los bancos, por sobre la aseguradora, por sobre todo. Por lo tanto, han sido bastante exitosas en los últimos 40 años de
de rentabilidad, rentando un 7% promedio anual. Claro, los primeros 20 años un 15% y después bajaron a un 3% más o menos, promedio 7%. Por lo tanto, nosotros pensamos que es necesario perfeccionar todo el sistema de pensiones. Nosotros tenemos 10 reformas para las pensiones para mejorar el sistema de pensiones. No las voy a decir todas. ¿Por qué? Porque allá los demócratas cristianos y los de la Concertación que estaban invitados a este debate seguramente están anotando la idea para después copiarlas, como le copiaron el nombre a Chile Digno original y ahora se van a llamar Chile Digno, etcétera, ¿ya? Pues bien, pero sí voy a decir tres ideas que espero también las copien, porque las van a copiar, porque son importantes para mejorar el sistema, venga de a donde venga esta idea. Lo primero, es muy importante bajar las comisiones a las administradoras de fondos de pensiones. Eso ya se dieron un festín durante 40 años, las comisiones son muy altas, bajémoslas. Segunda medida de las 10 que tenemos. Hay mucho desconfianza en las AFP porque son privadas y muchas tienen dueños extranjeros. Pues bien, sería muy bueno tener una AFP estatal para que compita con las otras y quizá la gente de la ciudadanía más proclive al Estado y al pueblo pueda tener quizá mayor confianza. Por lo tanto, segunda medida, la AFP estatal habría que también estudiarlo dentro. Pero quizá lo más relevante, el corazón de lo que uno propone, es en el fondo y se sintetiza en un sistema mixto de pensiones. ¿Por qué? Porque la realidad, queridos amigos y amigas, es que después de la historia de pensiones de todos los países de la Tierra, no hay ningún sistema de pensiones realmente exitoso. Ninguno. Los de reparto fracasaron, volver, como dice Bernardo, al pasado. Se daba para triangulaciones, estafas piramidales, no es la solución. Esta cosa de la capitalización individual, que es la de nosotros, sirvió para capitalizar las empresas, pero no en gran medida para las pensiones. Por lo tanto, el sistema mixto es el realmente, desde mi punto de vista, que hay que cultivar y fortalecer, porque de hecho nuestro sistema es un sistema mixto, debido a que está la capitalización individual, pero también está el pilar solidario. Por lo tanto, hay muchas medidas para fortalecer ese pilar solidario y que de alguna forma se equilibre todo esto de las pensiones. La idea que nosotros tenemos como independientes realmente es perfeccionar, mejorar el sistema de pensiones y no estamos de acuerdo con esta cosa de la izquierda extrema que lo quiere nacionalizar porque las platas son de los chilenos, son de cada uno de los ahorrantes y no de un corralito que quieran hacer ahí el Partido Comunista o llevársela a ese lado porque se pierde. Por lo tanto, son tres medidas, al menos dentro de las 10 que tenemos, para mejorar el sistema, perfeccionarlo y que es de esperar que juntos, todos, porque las pensiones no se mejoran solamente de un lado, se tiene que mejorar no solamente de los trabajadores, sino que también de los empresarios, entre otras tantas personas. Todos tenemos que colaborar para tener un sistema de pensiones digno de un nuevo Chile, que es lo que estamos construyendo y proponiendo. Bernardo, ¿algo que Ariel, discutir? Por supuesto. sí, lo que pasa es que yo estaba formateado, digamos, a lo que tú habías mandado 2 minutos réplicas y respuestas. Entonces dije di una respuesta lo más certera posible, digamos, en sentido de que podamos llegar a un acuerdo rápido, pero como faltaron los otros Ahora panelistas. estamos sin ningún tiempo por el que la Exacto. quiere que pactáramos la hora, pero ahora que somos nosotros tres podemos conversar a distendido sobre los temas. Sí, entonces me puedo explayar y Toda ¿cómo confianza. se llama?
hablar con Cristian en el sentido de que yo estoy de acuerdo completamente en lo que él propone, pero esa parte mixta que tú propones, y también tengo que decir, suponte, como economista, yo he estudiado mucho los sistemas de pensiones y sí hay sistemas que han sido exitosos. ¿Por qué? Porque suponte, cuando el Estado es garantor o tiene la garantía de poder cumplir con todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, que es lo que está causando esta debacle, digamos, y esta discusión, porque quieren subir las edades, quieren hacer un montón de cosas. Pero detrás de todo esto, como tú bien dices, aquí hay un tema de las izquierdas y las derechas que se quieren, suponte, hacer cargo básicamente de todo, y ellos están involucrados. Tú sabes perfectamente que están involucrados en las AFP, y suponte, si nosotros no somos capaces de separar eso, porque tú también eres una persona que dice, mira, lo que tenemos que hacer aquí es unificar, ¿no es cierto?, de la tesis, antítesis, ¿no es cierto?, que yo te he estado, digamos, estudiando, porque yo realmente no conozco mucho, digamos, de la gente que está en la pantalla todo el tiempo. Entonces, sí, por supuesto, que tiene una visión y puede conversar de una manera más tranquila, pero cuando hablamos de tecnicismo económico, aquí la gente no sabe ni entiende, suponte, qué significa cuando sube las tasas de interés o cuando las baja, o cuando, suponte, el Estado hace un gasto fiscal, no entienden de las consecuencias que van a ocurrir con la inflación, con el desempleo. Hay muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta única y exclusivamente porque la economía no es un tema en el cual la gente dice, es que si todo es política y se convirtió, suponte, en economía, y lamentablemente Chile es uno de los países en los cuales antiguamente nosotros éramos extremadamente admirados porque había una libre competencia, la gente podía, suponte, trabajar de una manera leal, no habían las colusiones, no habían estos grupos económicos que manejan todo lo que hay. Los bancos son de la familia, las AFP son de la familia, hay algunos capitales extranjeros, pero en términos generales, como tú bien dices, el dinero es nuestro. Y como es nuestro, nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Entonces, si nosotros vemos que realmente no existe un sistema en el cual, suponte, ni tú ni yo, que somos los independientes, que estamos preocupados de la ciudadanía, entonces, lo más importante de todo es que la ciudadanía tiene que tomar las decisiones que tienen que ver con estos temas que son fundamentales. Tenemos que hacer plebiscitos para que la gente tome una decisión, si es bien, si quiere ser una AFP estatal, ok, pero que la gente tiene que tomar la decisión porque el Parlamento no lo va a hacer. Llevamos 30 años, como tú dijiste, discutiendo el tema. ¿Y qué hicieron estas personas, suponte, que estaban invitadas y que no vinieron? Nada. Absolutamente nada, teniendo la oportunidad de hacerlo. Bueno, Cristian, ¿algo que replicar antes de pasar al siguiente tema? Más que replicar, decir que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero siento yo, al escuchar tus palabras, Bernardo, que por un lado dices que la gente no. Mira, tú sos. Por un lado, sostienes que es muy complejo el tema financiero hoy en día, se ha complejizado muchísimo, pero por otro lado, dices que hay que darle el poder para que elija. En algunos ámbitos, sí. Evidentemente, la ciudadanía es el soberano y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que lo más importante, pero ahí siento que te desviaste un poco del tema de la AFP al sistema soberano. Nosotros hoy día no vivimos en una democracia porque estos que faltaron, en el fondo usurparon la soberanía popular e instalaron una soberanía parlamentaria partidista en desmedro de todos nosotros los independientes. Nosotros tenemos que colaborar
a una democracia más directa, una democracia mucho más participativa, pero a nivel técnico de las AFP, tú sabes, tú trabajaste en el Banco Mundial, Bernardo, son temas muy complejos que necesitan guías en ese sentido, que busquen por eso mismo el beneficio de la ciudadanía y generar un sistema, al menos en estas pautas que yo señalé importante, un sistema que fortalezca desde el punto de vista de uno, el sistema mixto, porque ahí está el rol del Estado. Lo que pasa es que hemos tenido durante 40 años prácticamente la ausencia del Estado y durante los últimos 20 aún más ausencia del Estado. Uno puede fortalecer mucho el rol del Estado en las pensiones, precisamente a través de ese, bueno, nomenclatura que se dio el pilar solidario. Bueno, pero es parte. Ahora, decir una cosa a los contertulios y a los amigos que nos están mirando allá al otro lado de la orilla. Este fue el debate que ganamos más fácil porque ganamos por vocoder. Le ganamos por vocoder a Vidal. Le ganamos por vocoder a la Jimena Rincón, que yo esperaba dialogar con ellas. Entonces, esto es lo que uno, esta es la política que tenemos, una política que le cierra las puertas a la ciudadanía, al pueblo. Por lo tanto, ganamos por vocoder. Es el triunfo más fácil de todos los que hemos tenido. Bien, sigamos, Ariel. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que tenemos en pauta, que es también uno de los temas polémicos del último tiempo, que es el tema de la seguridad, principalmente por el tema de carabineros. Carabineros, durante la última semana se también ha informado que ha habido nuevas lesiones oculares por parte de las fuerzas del orden y además que ha sido una seguidilla de problemas hacia atrás, incluyendo el conflicto de la Araucanía, caso Catrillanca, desfalco de carabineros y también todo lo sucedido durante el estallido social. Así que ahora les voy a dar este tiempo, esta primera intervención, para que después vayamos con la réplica de este mismo formato. No vamos a tener tiempo corriendo, pero sí con este formato de conversación que vamos viendo. Cristian, voy contigo primero con este ¿Con tema. esta parto yo? Bueno, mira, Carabineros de Chile. Primera cosa que uno tiene que decir. El ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, fue ministro de Defensa durante el tiempo en que se fraguaba y se ejecutaba el Paco Gate. Y es muy posible que el Milico Gate, cuando él era ministro de Defensa. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Si él estuvo dirigiendo todo lo que fue de alguna forma el Ministerio de Defensa, cuando el Paco Gate, el escandaloso Paco Gate, se estaba realizando. Le hago la pregunta. Algún día se la voy a hacer personalmente. ¿No sabías nada, Francisco, de lo que ocurría en el ministerio que tú dirigías? Pregunta del millón. Lo otro, respondiendo directamente, Carabineros de Chile es un amigo en el camino. Y así fue durante muchísimas décadas. Y así está en la historia. Una de las instituciones con mayor reconocimiento que ha tenido nuestro país. Pero ¿qué es lo que sucedió con el amigo en el camino? Durante los últimos 50 años, y particularmente desde la llegada de la alegría que nunca llegó, el dinero comenzó a corromper no solamente a carabineros, sino que también al ejército. Y esto, promovido por los jefes que tenían, las derechas e izquierdas en el poder, que han instalado una sociedad de consumo y materialista y que han puesto en el corazón de todo nuestro país al dios dinero. Por lo tanto, todo esto derivó en el Paco Gate y en el Milico Gate, ese
que es en el fondo corrupción dentro del ejército y dentro de Carabineros de Chile. Por lo tanto, Carabineros de Chile está obedeciendo órdenes abusivas de los gobiernos abusivos que hoy día tenemos y que son de derechas e izquierdas. Y se han puesto en gran medida contra los que tienen que defender, que es el pueblo. El pueblo es el soberano. Y en gran medida, como están obedeciendo a estas élites parlamentarias de derechas e izquierdas, lo han corrompido. ¿Qué hacemos? Aquí me van a copiar la idea, obviamente, porque ahí deben estar tomando nota. Ariel, tienen que estar tomando nota los candidatos, todos los candidatos, ¿ya? Pues bien, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que ayudar a Carabineros, no solamente desde dentro, sino que también desde fuera de Carabineros. En el sentido de que uno tiene que evaluar no solamente los derechos humanos, sino que también los deberes humanos. Se promueven mucho los deberes humanos, o sea, perdón, los derechos humanos. ¿Y qué está con los deberes humanos? De respetar la vida, de no robar, de ser justo. Por lo tanto, debido a la política de derechas e izquierdas, se ha desatado la delincuencia. Eso es lo que ha sucedido. Y los delincuentes hoy día tienen más derechos que los propios víctimas. Eso es lo que ha sucedido. Y hoy día tenemos una población penal de 100.000 personas metidas en las cárceles. Es una vergüenza. Por lo tanto, hay que revisar lo que se hace desde fuera de Carabineros. Y desde dentro de Carabineros, uno tiene que, lamentablemente, auditarlo permanentemente en sus finanzas por un tiempo hasta que la virtud vuelva a Carabineros. Y lo otro, muy importante, tenemos que revisar el currículum de la Academia de Policía, de la Academia de Carabineros y los profesores de la Academia de Carabineros. ¿Para qué? Para saber qué le están enseñando, qué principios, qué historia le están contando. Y para que así, revisando el currículum y los programas académicos de todos los funcionarios de Carabineros de Chile, vuelvan a ser lo que queremos que sea, un amigo en su camino. Nosotros vamos a trabajar por una fotografía. Y esa fotografía va a ser Plaza de la Dignidad o Plaza Italia, con Carabineros de Chile y la primera línea dándose la mano. Por eso nosotros trabajamos, no para mantener la división, porque la derecha e izquierda dividen al país. Nosotros vamos a buscar la paz, aunque la derecha e izquierda que controlan a Carabineros y controlan a la primera línea respectivamente, quieran la guerra civil. Nosotros como independientes vamos a buscar la paz y vamos a volver a que Carabineros sea un amigo en el camino. Bernardo, reitero la pregunta. Carabineros, ¿reformas, cambios o la mantención del actual sistema que está manteniendo la seguridad de nuestro país? Hay que pensar varias cosas que son sumamente importantes desde mi punto de vista y tratando de representar a la mayoría de las personas. Creo que hay dos cosas que son sumamente importantes. La reforma de Carabinero tiene que ver con un tema en el cual en este minuto existen tres escuelas de Carabinero y yo creo que eso debería haber una reforma. De hecho, se están haciendo algunas reformas, pero no sabemos de qué se tratan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esperar que salgan esas reformas y ver si realmente se ajustan a las realidades que el país necesita. Ahora, si tú empiezas a pensar un poco en la mayoría de los países, uno entra como carabinero y se va especializando, digamos, a través del escalafón de carabinero. Puede ser llegar a
al grado de cabo, al grado de suboficial o al cabo, al grado de oficial. Y va a depender de los deseos de que ellos quieran profesionalizarse. Algunos se van a querer profesionalizar, digamos, en temas del BOPE, en otros en inteligencia, en otros ¿cómo se llama?, en temas administrativos, pero tiene que partir, digamos, muchos más años de escuela, porque en 3 años para ser un oficial es demasiado poco, tienen que pagar y suponte a los otros les pagan. Entonces eso ya causa una división entre los carabineros y también ayuda a que exista esta como especie de mirar en menos a los carabineros que son del rango más bajo y los oficiales son como dioses. Entonces yo creo que para que exista una igualdad para todos, tiene que ver mucho con hacer esta reforma para que la gente pueda entender de que se puede hacer y la mayoría de los países del mundo lo hacen de esa manera. Ahora, si hay un tema que es sumamente importante, yo creo que habría que mencionar que todo lo que está ocurriendo y que lo mencionó Cristian también, tiene que ver con el tema de el señor ministro Vidal y ahora también con el ministro de Deporte que se acaba de salir del gobierno para poder ser candidato presidencial. Pero cuando tú le preguntas a ellos en términos de cuáles son las reformas, ellos no tienen ninguna respuesta y como dice Cristian, claro, están escuchando a nosotros para poder copiarnos, pero la idea es de que uno tiene que entender, porque si tú quieres crucificar a Carabineros, ¿no es cierto?, que son las personas que nosotros teníamos la plena confianza de ellos, claro, vamos a inventar un montón de cosas, pero la realidad, sumate, yo creo que trasciende un poquito más allá, sumate, el estallido social viene de 30 años de que justamente la izquierda y la derecha aprovecharon de un sistema y se adueñaron de todo lo que estamos, todo lo que ocurrió, y el estallido social fue por los abusos que suponte estos grandes conglomerados económicos y políticos y las cúpulas que manejan el país, se aprovecharon y siguieron explotando, explotando a las personas y el capital humano jamás lo tomaron en cuenta. Y lo más importante de todo, en cualquier país civilizado, que el eje central es el capitalismo humano, donde las personas se preocupan de las personas. El gobierno tiene tres funciones. Una es proteger a los ciudadanos. La segunda es empoderar al ciudadano y la tercera es enriquecer la calidad de vida de las personas. Dicho eso, yo tengo que decir de que suponte el estallido social fue causa de un tema que tiene que ver mucho que ver con la justicia. La justicia, yo creo que tendríamos también que entrar a revisar porque esa cantidad de gente que entra en una puerta rotatoria, que los detienen, pero Carabineros no tiene ninguna autoridad para poder hacer una investigación como corresponde, y los fiscales no les interesa porque tienen tal cantidad de trabajo, porque la reforma fue muy mal hecha. Entonces, tenemos que concentrarnos primero en la justicia, en las cortes, en el sistema judicial, para poder resolver los problemas que tienen que ver ellos, porque ellos no son los culpables, es la justicia. Entonces, hay que unificar y por eso que no me gusta a mí generalizar las cosas. Y yo vuelvo a reiterar, suponte, si el país, si nosotros somos los que les entregamos el poder para que los parlamentarios tomaran las decisiones por nosotros y jamás nos tomaron en cuenta, entonces, ¿qué es lo que pasa con el descontexto que existe, suponte, con las bases? Las bases no pueden participar porque ellos nunca los van a dejar subir. Ellos eligen ahí a dedo a las personas que van a ser diputados, constituyentes, senadores, diputados. Y eso está malo. Eso no corresponde. Vivo en un modelo democrático y en el modelo democrático nosotros tenemos que elegir. Entonces yo estoy en contra, digamos, de todo ese establishment que existe y justamente es el establishment dentro de las ramas de las Fuerzas Armadas que estas personas que no vinieron hoy a su monte a participar en este debate, básicamente ellos pudieron haberlo hecho en su minuto, pero no lo hicieron. Esa es mi opinión.
Muchas gracias a ambos. Bueno, en nuestro canal de YouTube hemos recibido un super chat para generar otro debate. Y le doy el pase a Marcelo para que lo lea en voz alta. Marcelo. Una muy buena pregunta, un problema de que siempre ha estado. La regionalización se está hablando de que yo tengo uso de razón, de que hay centralismo en el país y de que las regiones tienen muy pocas oportunidades. Pues bien, yo la escuché, ¿eh? Ok. Bueno, quería repetir nuevamente que recordamos a nuestros editores que tenemos desde ya disponible el Super Chat, en donde desde 500 pesos puedes asegurar tu pregunta que aparezca en nuestros live. Además, estarás apoyando nuestro proyecto y seguir creciendo. Bueno, voy a reiterar la pregunta a Dr. File, que nos pregunta Pili de Naoj. A Dr. File, ¿qué piensa hacer con respecto a la centralización? Soy escritora, pero las oportunidades en regiones son nulas. En Angol Marcelo, se nos cierran las ¿quieres puertas. escuchar? Sigo sin Así que lo voy a escuchar. leer yo. Ok, muchas gracias. Disculpa. Bueno, lamentable inconveniente, hemos tenido problemas con nuestro voz en off, Marcelo, pero lo que él está destacando es que todos los superchats serían leídos en live. Así que tenemos a Pili de Naoj que nos pregunta al Dr. File, ¿qué piensa hacer con el respecto a la centralización? Soy escritora, pero las oportunidades en regiones son nulas. En Angón nos cierran las puertas. Podemos abrir la pregunta, no solamente el señor Dr. File, sino Bernardo también puede responder qué opina respecto a la centralización. Pero como la pregunta está dirigida a Cristian, Cristian, ahora con toda confianza. Querida amiga de Angol, escritora, el problema de la regionalización viene desde que al menos yo tengo uso de razón hace 50 años. Hace 50 años vivimos en un país centralizado y antes era aún mayor la centralización. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que yo creo que es importante es realmente tener la visión de país. ¿Y hacer qué? Uno puede atraer a las regiones grandes empresas para que sean polos de desarrollo dependiendo la región y dependiendo el tipo de empresa. ¿Cómo? Cero impuesto. Bajémosle el impuesto a las empresas, a las mejores empresas del mundo. Atraigámoslas acá. Cobrémosles, eso sí, por invertir en nuestro país para que te generen un valor agregado, para que te generen los círculos virtuosos entre, pueden haber muchos tipos de empresas. Uno podría transformar, tú me hablas de Angol, uno podría transformar en el norte a Arica, en un polo tecnológico. Es decir, invertir, llamar a las empresas para que inviertan a muy bajo, a cero impuesto idealmente, pero que te generen riqueza y que paguen también por la producción, o sea, no es gratis tampoco. Y transformar a cada región, dependiendo sus cualidades geográficas y de idiosincrasia cultural, en polos que te promuevan la vida, que te promuevan de alguna forma la cultura. Nosotros, esto no es algo solamente de empresa. Si nosotros estamos en una crisis estructural en nuestro país, entonces cuando tú dices, uno habla de la empresa porque eso puede traer riqueza, ¿ya? Puede traer proactividad, nuevas carreras en las universidades, generar un círculo virtuoso entre la empresa y la universidad en las diferentes regiones. Pero uno lo tiene que ver a gran escala. ¿En qué sentido? Que tampoco hay arte, tampoco hay cultura, tampoco hay deporte. Por lo tanto, todas estas medidas regionales tienen que venir de la mano de medidas que te fomenten todas las actividades deportivas, culturales. Nosotros realmente
De alguna forma estamos viviendo en un país que solamente privilegia el ámbito económico y las actividades humanas, artísticas y deportivas están muy inhibidas. Por eso, la solución a la regionalización, aparte de esto que puede ser un polo de desarrollo, traer alguna empresa que te genere riqueza, otro puede ser en gran medida, no, más bien dicho, la solución son las ocho reformulaciones del Estado. Dentro de las ocho reformulaciones del Estado que nosotros proponemos para crear un nuevo Chile, cuando se implementen, está implícita la regionalización. Esas ocho reformulaciones se dan en el ámbito educativo, en el ámbito filosófico, en el ámbito económico, en el ámbito político, administrativo, en el ámbito antropológico, en el ámbito religioso y también en el calendario. Cuando nosotros, digamos, implementemos esas ocho reformulaciones con la ayuda del 95% de la ciudadanía, la regionalización va a ser una realidad, porque te va a permitir el desarrollo equilibrado de todas las esferas de una civilización que es la que tenemos que formar. Nosotros tenemos que formar una nueva cultura original y auténtica. Por lo tanto, esto, la regionalización, no se va a arreglar realmente trayendo una empresa o trayendo una inversión, sino que en una reformulación, reformas estructurales, valorando en ese sentido la idiosincrasia, las fiestas. ¿Por qué no desarrollamos? Nosotros en Chile tenemos que ir desarrollando la cultura, las fiestas de cada región, tener un gran festival en cada región de nuestro país. Por lo tanto, esa es una pregunta que no tiene una solución concreta, sino que es multifactorial. Por eso la respondo así. Ahora sí me gustaría decir algo sobre Carabineros de Chile. ¿Tengo un minuto? Centralización, volvemos con Carabineros para cerrar esta idea que planteó Noemí. Así que, Bernardo, si es que quieres agregar algo respecto a la centralización y después volvemos al tema de Carabineros. Vale, mira, desde mi punto de vista, no me quiero, digamos, cargar a ninguna parte, pero lo creo que suponte el tema de la regionalización es un tema que efectivamente se ha discutido mucho y en el momento, en nuestro eje programático, de hecho, tenemos fuertemente manifestado este tema. Porque cada región sabe exactamente cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, en qué es lo que tienen ellos una ventaja comparativa o competitiva, como quieras llamarlo. Pero, por ejemplo, si tú le preguntas a las personas, a la autoridad, a los parlamentarios, es muy limitada el conocimiento que tienen, porque yo creo que en su vida han estado en la Pintana y no han visto a la gente que está jugando fútbol en la tierra. Entonces, si me preguntan a mí, el tema cultural, el tema del deporte, sí tienen que existir unos incentivos para que puedan la gente financiarse. A mí me da pena ver a los deportistas que tienen que financiarse prácticamente ellos mismos para poder ir a la Olimpiada, para ir a todos los campeonatos internacionales, y eso me parece una cosa inmoral desde el punto de vista, digamos, de lo que es un país que se cree algo desarrollado. Y la cultura, nosotros somos un país extremadamente pobre culturalmente, porque nosotros no entendemos que sin la cultura nosotros no vamos a poder nunca poder dialogar, nunca nos vamos a poder respetar. Nunca vamos a poder llegar a la tolerancia, a la fraternidad, a la solidaridad, a temas que son fundamentales para ser un país desarrollado. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Nosotros estamos hasta planteando un ministerio de la Marina, entonces del mar, porque
toda esa gente que trabaja y con esta ley de la pesca, hay, entonces tú vas sumando de una cantidad tremenda y solamente para responderle la respuesta, es fundamental de que cada región tenga su presupuesto porque ellos son los únicos que realmente saben. Desde Santiago no tienen idea dónde queda la calle 2 Sur en Talca, por ejemplo, o muchas otras calles. Entonces, lamentablemente no saben, si ni siquiera saben cuánto cuesta el metro o el Transantiago o el kilo de pan, no viven en otra realidad. Y la realidad es que tú sales a 10 minutos de Santiago y empiezas a ver la pobreza, que es realmente grave el tema que nos está ocurriendo en nuestro país, porque vamos a una caída, suponte, en picada, y lamentablemente tenemos que entender de que suponte que lo más importante en este minuto es resolver el problema de la pandemia, más reactivar la economía de una manera u otra, pero tampoco podemos decir, suponte, que el capitalismo es malo, que suponte que los otros son buenos, pero sí te digo una sola cosa, o sea, el mundo está completamente capitalizado, todo el mundo. El problema que nosotros tenemos hoy es de que el modelo de negocio que fue traído a Chile, que tiene que ver con la maximización de utilidades, reducción de costos y mínima inversión, eso es lo que causa todos los desmanes que han ocurrido en nuestro país y por eso es que tenemos que cambiarlo. Nadie está en contra de ganar dinero, pero de una manera moderada. Y para eso tenemos que invertir mucho dinero en educación, en la cultura, en deporte, porque es la única forma que un país salga adelante, si no, de lo contrario, no puede. Decirle una cosa también que creo que es importante. Hay muchas medidas que nosotros tenemos para la regionalización dentro de estas reformas estructurales, porque nosotros velamos por todo el país, desde sur a norte y Rapa Nui también. Velamos por toda la sociedad, ni por los pobres, ni por los ricos, ni por la clase media, por todos. Y en este sentido, querida amiga de Angol, mira, lo que nosotros proponemos también, es bueno señalarlo, es lo pequeño es hermoso, tenemos que fortalecer la pequeña y mediana empresa. Y cuando digo mediana empresa y pequeña empresa, cada uno es un agente económico. Si tú eres escritora, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para apoyarte? Bajarle el impuesto a los libros, es decir, fomentar lo pequeño, porque lo pequeño es hermoso y lo pequeño tiene que venir a equilibrar el gigantismo burocrático y gigantismo empresarial que hoy día está ahí hipotecando la vida del planeta entero. Me gustaría decir una cosa de Carabineros, Ariel, que quedó pendiente, ¿ya? Lo que han hecho la derecha e izquierda con Carabineros roza en lo siniestro. ¿Por qué? Porque el estallido social, la insurrección social del 18 de octubre del año 2012, tiene muchos factores. Esto viene desde muchísimo tiempo y se fue gestando a lo largo de las edades, de los años, de la burla de derechas e izquierdas. Las derechas e izquierdas son responsables directas del estallido social. ¿Y qué es lo que han hecho? Como son las responsables y la gente ya se le apretó la tuerca hasta que dijo basta, está bien un año, 2 años, pero 50 años apretando la tuerca, la ciudadanía explotó. Y demostró una cosa también, cuando quemó el metro, que también es importante el ser, no solamente el tener, también es importante la dignidad humana. Y que las derechas e izquierdas, como se transformaron en una oligarquía parlamentaria partidista, se alejaron y se burlaron. Acuérdate las declaraciones de este gobierno. Vayan a comprar flores. Acuérdate las declaraciones. Levántese más temprano.
O acuérdate de las declaraciones de que las ISAPRES son para los sanos. Eso ya es burla. Cuando hay desigualdad, a uno se le genera resignación. Pero cuando hay burla, lo que provoca es rabia. En consecuencia, las derechas e izquierdas son directamente responsables del estallido social. Ambas. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando la gente sale a las calles y deja la media escoba, toma carabineros de Chile y le digo, cumplan su labor y los tiran a la masacre también. Y ellos son la cara de las derechas e izquierdas oxidadas y son instrumentos que están siendo utilizados contra el pueblo. Por lo tanto, se están aprovechando de Carabineros de Chile y lo están haciendo, están en contra de los que tienen que estar a favor, las derechas e izquierdas. Como decía nuestro querido antipoeta Nicanor Parra, jamás serán vencidas, pero el pueblo, la ciudadanía, el 95% de independientes, sí vamos a superarlas. Por lo tanto, y vamos a recobrar a Carabineros. Van a volver a ser un amigo en el camino y no el instrumento siniestro de estas derecha e izquierda. Nosotros como independientes tenemos un límite. Y ese límite es ese 5% de personas militantes de partidos de derecha e izquierda. Ahí ellos que se queden donde están. Nosotros somos un 95% y Bernardo. Los independientes se tienen que unir, no tienen que estar separados. Hago este llamado porque mi labor ahora es unir y organizar. ¿A quién? Al 95% de independientes para devolverle la soberanía a nuestro soberano, que es el pueblo, a nosotros. Por lo tanto, queridos amigos, es un poquito lo que quería decir respecto a Carabineros. Cristian, Bernardo, pero un está momento. equivocado porque somos 98% independientes. Es... Les di mucho, en realidad sí, les di mucho. Entonces creo que estamos justamente en la misma sintonía porque tenemos que unificar, colaborar, digamos. Pero hay una cosa que sí, yo pienso que en ese tema de la unificación y la colaboración que tú mencionas. Yo pienso que suponte que no es la izquierda ni la derecha, si son las cúpulas las que no dejan que suponte que las bases puedan participar, porque hay gente muy inteligente, digamos, en el país, pero no dejan porque ellos tienen el control de todo. Y suponte, imagínate, tuvieron recién elecciones en el partido en Renovación Nacional y se eligieron entre ellos. Entonces, si existieran una democracia dentro de los partidos y pudieran las personas participar, entonces las cosas serían distintas, pero eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es también reformar, ¿no es cierto?, la ley de partido para que eso no siga ocurriendo y no ocurra lo que tú estás diciendo. Efectivamente, Bernardo, o sea, aquí en nuestro país, lamentablemente, después de 50 años, bueno, y después de la Constitución de 1980, se diseñó un sistema dualista, un duopolio, que está destinado a la corrupción, porque no tiene la síntesis. Nosotros somos la síntesis para que el sistema evolucione. Ahora bien, aquellos que son militantes de partido. Les recuerdo una cosa, lo que grita la gente en la calle, en Perú, en El Salvador, referentes de estos últimos tiempos. Están aburridos de las derechas e izquierdas en el poder. Pero El Salvador, con el presidente Nayib Bukele, ya fue el primero en superar la derecha e izquierda y trascender el duopolio. Nosotros venimos ahora, nosotros vamos ahora a generar un gobierno de la conciencia y ese gobierno de la conciencia va a poner en el centro de la actividad pública las virtudes. Si aquí si uno lo puede dividir, mira, la derecha e izquierda es maquiavélica, ha puesto en el corazón los vicios humanos, en todas las actividades.
Bueno, pongamos nosotros las virtudes, la justicia prudente, el amor, la templanza, la fortaleza, la búsqueda de la verdad, la libertad. Y de alguna forma vamos a renovar la actividad pública. Muchos jóvenes me dicen, no se metan en la política es corrupta. No. La política es una disciplina del árbol del conocimiento humano. Es eso. Los que están haciendo la política hoy día es la que la secuestraron y que son un mal ejemplo y por eso se arrancaron de este debate. Les ganamos por vocoder, queridos amigos que están allá al otro lado de la orilla. Nosotros le ganamos por vocoder a la izquierda en este sentido, porque no había nadie de derecha. Bueno, son derecha e izquierda la misma cosa. Por lo tanto, nosotros somos una esperanza y eso es lo que nos compete, unirnos para crear un nuevo Chile y transformar a Chile en el corazón de una nueva cultura para América. Desde México hasta acá, tenemos un gran destino que cumplir y unidos con los independientes podemos. Y aquellos que sean de partido. Una vez me dijo una persona, doctor, pero yo soy, ¿cómo dice eso de derecha e izquierda? Si yo soy de derecha, me dijo. ¿Qué hago? Bueno, desafíliese. Desafíliese y únase a nosotros y nosotros les entregamos los principios de la virtud, del camino medio, del equilibrio, de la sabiduría para gobernar y usted se puede regenerar. Pero los militantes de derechas e izquierdas, ahí están su 2%, como tú dijiste, Bernardo, ellos que sigan jugando el partido, están jugando porque están hipotecando el bienestar y la salud de nuestro país. Nosotros lo Pero vamos a sanar. suponte, acuérdate que ahora con las elecciones de los gobernadores la participación ciudadana fue bastante baja, entonces eso vuelve a demostrar una vez más de que la gente no quiere seguir viendo las mismas caras, porque lamentablemente todos los que estaban ahí eran los mismos de siempre. Entonces, Mira, todo el así cambio. es. Así que el mismo tema que primero nos comenta, Carolina Silva Jofre nos donó, ahora nos hace una pregunta que nos dice, ¿cuál es su visión del neoliberalismo y del comunismo? Que el país y su referente para adaptarlo a Chile por mala educación, solamente conocemos estos dos sistemas. Bernardo, voy contigo primero. Mira, existen un modelo que se llama liberal y otro conservador. El conservador tiene que ver con el capitalismo, se identifica con Adam Smith, con la escuela de Chicago, con Milton Friedman, con los pseudo Chicago Boys que manoseó mucho ese tema. Pero al final ellos no solo no fueron los que vinieron digamos, a restaurar, digamos, a Chile, porque durante el golpe militar, obviamente la gente no tiene idea de lo que les voy a comentar, pero sí es algo que está documentado, lo pueden ir y buscar en cualquier parte. En Chile, durante el gobierno, el golpe militar, se hicieron tres ajustes estructurales para convertir una economía abierta, una economía cerrada, una economía abierta, el país exportador. Y eso se logró, pero bajo tres ajustes estructurales en los cuales nadie se enteró aquí en Chile, ni siquiera los ministros de Hacienda, porque fue un acuerdo confidencial que se firmó y en ese minuto se creó una disputa con Carlos Cáceres y Hernán Vigy. Y al final, Pinochet lo despidió del gobierno porque le mintieron. Y en el año 1985 tuvo que volver nuevamente el Banco Mundial a poner en orden nuestra casa. Y en el tema del liberalismo, ¿okay? Hay una gran confusión porque suponte la escuela liberal habla de neoliberalismo y habla, digamos, neo-keynesianismo. Pero lo que ocurre es que nosotros no logramos, como no entendemos economía, nosotros en Chile tenemos una economía
mixta, libre de mercado, porque se mezclan las políticas conservadoras y las políticas fiscales que se unen. Entonces nosotros tenemos una economía mixta, libre de mercado, y que ha sido bastante resiliente, digamos, a todos los shocks internacionales, pero que ahora último no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos los cargos políticos que tienen que ver en referencia a la toma de decisiones se han politizado. Si tú vas al Banco Central, supongo que tiene que haber una persona, un consejero que es de la Democracia Cristiana, otro de Renovación Nacional, otro, y poteos políticos como siempre. Y suponte en el área del área de los gastos fiscales, tenemos un gobierno de derecha que el presidente estudió en Harvard, que tiene que ver con todo el tema de los gastos fiscales, están las mejores escuelas en ese sentido, pero él no aplica absolutamente nada de ello y cree que el mercado se resuelve con la oferta y la demanda, y ahí es cuando queda la crema, porque la oferta y la demanda no se preocupa del medio ambiente, no se preocupa de la salud, no se preocupa de la educación, no se preocupa de nada, se preocupa de ganar plata de ello nada más y chao. Y el neoliberalismo, ¿okay?, se confunde con la libertad que existe en, digamos, no sé por qué lo pusieron neoliberalismo, pero el neoliberalismo en estricto rigor tendría que ver con un tema que es central, o sea, si nosotros fuéramos un país neoliberal, el Estado estaría controlando lo que hacen los conservadores para que no se les arranque la moto y suponte y empiecen a hacer lo que a ellos se les ocurre. Entonces, estamos súper equivocados, y cuando nosotros hablamos del neoliberalismo en el extranjero, nos dicen, mira, pobre gente, no entiende ni siquiera economía, porque acuérdate que aquí en Chile nosotros tenemos ingenieros comerciales y economistas, yo creo que el que habla, porque estudié en una universidad ¿cómo se llama?, pública, que donde puse mi primer pie fue en la Facultad de Economía, y me enseñaron todo lo que tiene que ver hasta economía y desarrollo. Y si tú te fijas aquí, la gente sale con mención en economía, pero ni siquiera les pasan un curso de desarrollo económico, entonces no entienden nada. Y para ser un país desarrollado, lo que tú tienes que hacer es justamente estudiar cómo llegar a ser un país desarrollado, porque esto es replicable en todos los países. Al final, lo que te quiero explicar es que nosotros tenemos conceptos en los cuales debería, justamente en el tema de la educación, que es lo fundamental, que nosotros tenemos que empezar a educar a la gente desde muy pequeños, para que puedan, como dijo Cristian, que suponte Chile es un país de emprendedores, yo creo que el 80% son emprendedores, y lamentablemente les va muy mal, generan la mayor cantidad de mano de obra, pero hay un 20% que son los grandes grupos económicos que generan el 20%, pero no tienen las oportunidades porque no les enseñan, no les entregan las herramientas para competir de igual a igual con el resto de los países. Y ahí es donde entra el problema. Pero Chile tiene una economía libre de mercado porque mezcla las políticas monetarias y las fiscales. Cristian, su momento. Si quiere, le reitero la pregunta. Reiterárselo para la gente, yo me la ya me la me sé cuál es la. Pero Para también sigue. para nuestro público. ¿Cuál es la visión del neoliberalismo y del comunismo que su país es su referente y adaptarlo a Chile? Por la mala educación solamente conocemos estos dos sistemas. ¿Cómo se llama la persona que hizo la La pregunta? persona Carolina Silva. Carolina, en palabras simples, el comunismo fracasó. Y así está escrito en la historia. La economía centralista, la Unión Soviética, cayó. Chao. Lo que ganó fue el capitalismo. Y aquí en Chile, a partir de 1973, y la política de choque de los Chicago Boys, se implementó un capitalismo muy severo, que se le llama neoliberalismo, neocapitalismo, que es un capitalismo tremendo, que ha generado mucha riqueza en manos de poco, mucha desigualdad,
el 1% de la población y en el 30% del Producto Interno Bruto. Ha transformado nuestro país de ser un país que ahorraba a un país de consumo, y eso es muy peligroso, porque ha transformado al hombre, en vez de un hombre equilibrado, en un homus de consumo, un hombre consumista y materialista, que es muy delicado lo que ha hecho la economía, este modelo de Milton Friedman y de los Chicago Boys. Pero ha generado muchos avances también. Ha generado mucha riqueza. Nunca antes en nuestro país había habido tanta riqueza como ahora. Nunca antes en toda la historia. ¿Qué es lo que uno tiene que decir de este capitalismo que tenemos nosotros? Hay que perfeccionarlo, hay que evolucionar, hay que mejorar el sistema de administración de la casa, y eso es lo que tienen que entender. Coincido con Bernardo que aquí no tenemos grandes reales, aquí no hay, hay economistas, pero que trabajan siempre dentro del mismo sistema, que no están abriendo paradigma, que no están abriendo mejoras reales para la igualdad, para la equidad social, para el desarrollo del país. Yo digo una cosa, creo que los Estados Unidos, en el capitalismo de Estados Unidos, que es el referente, allá hay 60 millones de pobres por múltiples factores. La pobreza no es por la plata, es por la educación, es por la cultura, es por muchos factores, es por la idiosincrasia también, por muchos factores, por la religión. Pero nuestro país con 19 millones de personas, aquí no debiese haber pobreza. Eso se soluciona con las ocho reformulaciones del Estado, porque no vas a arreglarlo solo. Esto es un problema, nosotros estamos con un problema estructural, por lo tanto, la solución estructural. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas al menos para señalártelas, para mejorar esta economía, esta administración que se tiene. Lo pequeño es hermoso, es decir, tenemos que fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para que equilibren el gigantismo de estas transnacionales que están hipotecando la vida de todo el mundo. ¿Cómo? Cero impuesto para los emprendedores. Cero impuesto para las pequeñas empresas para promoverlas, ayudarlas con fondos del Estado para que inviertan. Enseñarles a invertir y hacer las pequeñas empresas. Si usted va a hacer queque, cumpla con los queques que tiene que hacer, por decirlo así. Y usted venda queques, pero sea sistemática, tenga buenos productos, cumpla con sus clientes y le va a dar un sentido a su vida desde lo pequeño. Cada uno de nosotros realmente es un agente económico también. Bueno, fortalezcamos eso. Y lo otro. Eso, lo otro tiene que ver con los grandes del capitalismo, no con los economistas que hoy día uno tiene, que son muy técnicos, tienen muchos conocimientos, pero no pueden ampliar, están siempre metidos en el crecimiento. Y el crecimiento es el consumo, y se acabó. Y ahí desarrollan muchas técnicas, técnicas financieras. Pues bien, uno tiene que hacerle una gran operación al capitalismo y transformar ese concepto de crecimiento en sustentabilidad o en crecimiento equilibrado, aportando a las variables del crecimiento una serie de otras variables que yo las conozco, pero no se las voy a contar ahora, para que se transforme. El crecimiento hoy día, que es una depredación que ha transformado al hombre en un hombre materialista y de consumo, en crecimiento equilibrado o crecimiento sustentable o sustentabilidad. Y poner en el corazón de la administración de nuestra casa común esa palabra, la sustentabilidad, el equilibrio en el consumo, en el equilibrio, en el crecimiento, en el desarrollo. Así se arregla el país. Nosotros lo vamos a arreglar. Como estamos justo con el tiempo, Ariel, solo decir, ¿hay algunas palabras finales? Sí, ahora hay unos comentarios que tiene que leer Marcela, así que Marcela te da el pase para que lea los últimos comentarios de la noche. ¿Puedo replicar un Los minuto? comentarios y después les doy el pase para que ustedes cierren las ideas de,
de la noche para ir cerrando ya puesto la hora. Bueno, muchas gracias, Alejandro Enríquez, que nos habla desde el super chat, nos apoya, dice, apoyo, hashtag ensayos de dióxido de cloro Chile, hashtag CLO2 Chile, el dióxido de cloro en un mes de aplicación terminará por completo la pandemia de Chile. El siguiente super chat nos escribe René Mataller y nos escribe un comentario bastante salseante, por decirlo de alguna manera. Me dice, Bernardo Jabal Quinto no paga a PyME a la que se lo solicita sus servicios para promocionar su lanzamiento de campaña. No le crean nada, nos comenta. No sé si Don Jabal Quinto puede tener alguna réplica para para ese comentario que nos llegó en el superchat. Sí, bueno, nosotros hicimos un lanzamiento de campaña con un grupo pequeño de personas que nos prometieron y nos presentaron un presupuesto y que al final terminaron tratando con la mentalidad esta de hacerse millonarios de un día para otro, nos presentaron un presupuesto extremadamente caro y lamentablemente todo eso está en procesos judiciales porque nuestros abogados tomaron el tema para poder llegar a un acuerdo o simplemente no se les puede pagar a gente que se está tratando de enriquecer con la política. Y eso es fundamental porque, como bien dicen, o sea, si uno entra a la política no viene a enriquecerse, uno viene a trabajar porque tiene una pasión para hacer las cosas para el bien del común denominador de las personas. Pero lo que yo quería replicar era lo que estaba hablando Cristian, que tiene que ver con, yo creo que el comunismo no se ha terminado, está en un proceso de transición porque China sigue siendo comunista, Rusia sigue siendo comunista y muchos países siguen. Entonces, todavía no sabemos en qué van a terminar. Ellos aplicaron, pero tienen, suponte, la doctrina comunista detrás de ello y realmente nosotros no podemos saber en qué es lo que vamos a llegar a poder, digamos, sacar conclusiones dentro de poco. Sí sabemos que dentro de pocos años China va a ser una superpotencia y nosotros, como intereses nacionales de seguridad, tenemos que preocuparnos de que no seamos invadidos por todas las inversiones que se están haciendo, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Y eso preocupa, porque suponte, si los chinos entran acá, entonces entra un modelo en el cual ellos traen a todos sus trabajadores, su agua, todas las cosas, y no invierten absolutamente nada, sino que solamente extraen los productos del país. Y eso a mí me preocupa un poco. Yo digo ahí, Bernardo, en parte tiene razón, en parte pienso que no. ¿En qué sentido? Que claro, políticamente son comunistas, económicamente capitalistas y capitalistas más fuertes que lo que ha sido el capitalismo en los Estados Unidos. A eso me refería yo en gran medida. Y que haya acabado, yo me refería también a que en el fondo, después de la caída del muro de Berlín, todo es capitalismo, en Todo. realidad. En realidad, Exactamente. si uno va, Exactamente. lo que uno vivió como Guerra Fría, en estricto rigor académico, fue un capitalismo estructuralista, Estados Unidos, y el capitalismo voluntarista de la Unión Soviética. Terminó siendo todo capitalismo, el comunismo como doctrina política sigue viviendo y como doctrina, haya asumido el capitalismo. Hay cosas que rescatar, por ejemplo, de todas las cosas. Siempre recuerdo la farmacia popular. Ha sido una respuesta fantástica para las colusiones que hubo en su momento dado, por lo ta en la farmacéutica. Por lo tanto, bueno, estamos llegando al término. Tú dices, Ariel. Sí, Sí, disculpen, hay un. nos queda la última pregunta y le damos los últimos 2 minutos para que puedan replicar. O sea, para que puedan dar sus palabras de término. Pili de Naojo nos escribe nuevamente, dice, ambos, para ambos, ¿cómo enfrentarán los curos dueños de Chile cuando, al ser presidente, vengan a amenazarlos de muerte si no siguen sus agendas y políticas? Muchas gracias, Pili de Naojo.
Don Cristian, ¿quiere comenzar? No hay que tener miedo. El primer principio, lo que a uno lo mueve, no tengas miedo. Sigue las palabras de Jesús. La verdad os hará libres. Yo creo que con eso basta. Y cuando vengan, bueno, no hay que tenerles miedo y se acabó el punto. Bernardo. Mira, yo pienso que, bueno, hay grandes personas que lo que han dicho siempre que nuestro peor enemigo es el miedo. Entonces, como bien tú dices, ¿temer a qué? Si lo que nosotros estamos tratando de hacer es construir un país mejor y dejar un legado, digamos, a las generaciones que vienen. Y siempre, cuando tú encuentras personas que están pensando de la misma manera, tú tienes que protegerlas, tienes que ayudarlas. Y tienes que salir adelante con ese grupo de personas que están pensando de la misma manera, porque si nosotros tenemos un país que está remando para distintos lados y no existe la voluntad política para ser un país desarrollado, jamás lo vamos a hacer. Y tenemos un trabajo bastante grande. Yo te invito, Cristian, a conversar todos estos temas, porque tenemos que sumar a todos los independientes para que podamos llegar de una vez por todas, digamos, a cambiar las cosas en el país. Bueno, muchachos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Les doy este espacio para que den sus palabras de cierre y poder tanto despedirse de de su audiencia como para cerrar las ideas. Cristian, voy contigo primero. Amigos y amigas, finalmente, nuestra propuesta es crear un nuevo Chile, transformar a nuestro país en el corazón de una nueva cultura original y auténtica, sobre la base de ocho grandes reformulaciones del Estado y una serie de medidas complementarias en todos los campos de la sociedad. Lo que nosotros buscamos es transformar a Chile en una potencia mundial y cumplir nuestro destino con la ayuda del 95 a 98% de ciudadanos independientes, autónomos, que no son de derechas e izquierdas, porque estas derechas e izquierdas se han oxidado con el tiempo y se han corrompido en sus ideologías y han instalado una soberanía parlamentaria partidista por sobre la soberanía popular, porque el pueblo es el soberano. Lo que nosotros proponemos es gobernar con el ejemplo. ¿El ejemplo de qué? Se resume en algo muy sencillo: la virtud en política, los poderes de la virtud como el amor, como la justicia prudente, la templanza, la fortaleza, gobernar con equilibrio, gobernar con sabiduría, gobernar buscando la verdad, gobernar con la libertad. Por eso, nosotros tenemos una oportunidad única ahora. Este es el momento de unirnos. Todos los que somos independientes, los que no militamos en partidos políticos que se han corrompido, tenemos una oportunidad única de unirnos y organizarnos. Eso es lo que estamos haciendo para crear un nuevo Chile. No un mejor Chile, crear una cultura original y auténtica con principios importantísimos como la unidad, como las virtudes, los pueblos originarios, los recursos naturales, la familia. Creemos algo nuevo. Este es el momento. Tenemos un año, por eso les digo a todos, sumen, únanse en torno del gobierno de la conciencia, del gobierno de las virtudes, lo que han hecho las derechas e izquierdas es instalar los vicios en toda la sociedad. Estamos frente a un problema estructural que requiere una solución estructural. Las derechas e izquierdas no están preocupadas solo
de cómo van en la repartija de los puestos y del poder, y ya no tienen las ideas para arreglar la crisis inmensa en la cual nosotros estamos. Somos nosotros los que tenemos las grandes ideas para forjar un nuevo Chile por los próximos 1.000 años. Unámonos. Estamos hoy día formando un movimiento que quiere ser partido que se llama Centro Unido de Independientes, un partido de carácter instrumental con principios muy convocantes para reunir a todos los movimientos independientes del país y formar el gobierno de la conciencia que está destinado a gobernar. Finalmente, queridos amigos y amigas, ganamos por vocover. Que quede escrito que ganamos por vocover. Gracias. Muchas gracias, Cristian Bernardo. Palabras de cierre. Es sumamente importante que todos, incluyéndome, tengamos súper claro que generalmente cuando nosotros entramos en periodos de campañas políticas, todas las personas que están involucradas en estos temas, lo primero que hablan es que van a presentar una carta de navegación. Esa carta de navegación jamás la muestran. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es justamente presentar una carta de navegación en la cual nos cuestionemos dónde queremos llegar. Si nosotros llegamos a ese acuerdo, porque tú puedes hacer esa pregunta a un país, le puedes hacer la pregunta a una persona, le puedes hacer la misma pregunta a una empresa, pero ¿qué es lo que realmente queremos hacer? Nosotros queremos velar por una economía humana, que el eje central esté en las personas, porque si tú piensas que casi el 80% de Chile o más gana un salario de 400 mil pesos, es casi imposible que nosotros podamos decir que vamos a ser un país desarrollado a corto plazo. Debemos invertir mucho dinero en educación. Tenemos que invertir mucho dinero en valor agregado, investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Tenemos que invertir valores en los cuales se recupere la tolerancia, la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, la justicia social, porque eso nos lleva a que seamos un país culto donde podamos respetarnos todos y hacer lo que Cristian dice muy bien, unificar. No todos son malos. Hay gente que se está retirando hoy de muchos partidos políticos porque ya no se sienten identificados con los partidos políticos y se están uniendo justamente a los independientes. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar, como dice Cristian, unificar a todos estos independientes y que nos cierran las puertas todos los días, pero salir adelante para poder a protegernos todos, porque aquí estamos incluidos todos. Si Cristian o el que habla llega a ser presidente de Chile, él no va a ser presidente de un grupo, va a ser presidente de todos los chilenos. Y eso es lo importante. Tiene que tener sumamente claro que no va a estar gobernando para un grupo de personas. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Cristian. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta esta hora con el live de elecciones presidenciales de Chile. También todos los que cooperaron con su super chat. Nos estamos escuchando en una próxima edición de debates. También estamos el día domingo con el Día del Juicio para conversar con Gino Lorenzini, Juan Pablo Rojas y Patricio Rojas, y también de que les habla Ariel Flores, donde vamos a ir debatiendo de todos de todos los temas país. Nuevamente, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Bernardo. Y nos escuchamos en la próxima edición de elecciones presidenciales de Chile Live. Hasta luego. Un gusto. Adiós, Cristian. Adiós, Bernardo. Gracias, Ariel, por tu intervención. Muchas gracias a ustedes dos.